Ok, señores, seguimos aquí con el proyecto del Mustang. En esta ocasión, pues es un video rápido y sencillo para principiantes. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema viene siendo el siguiente, ¿ok? No se mueven los asientos, bueno, en este caso el del conductor, no se mueve ni hacia atrás, ni hacia adelante, ni la inclinación. No está funcionando absolutamente nada. Les muestro aquí el botón. Aquí, chequen esto. Ok, no hay movimiento. Ni de aquí. Ahí estamos. No hay nada. Ok, entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a agarrar el diagrama, que yo ya lo tengo aquí impreso. Tiene varias funciones el asiento, pero yo voy a agarrar este que dice aquí Driver Switch Control. Como les digo, este video es para principiantes, señores. El diagrama está así. Cada uno de estos dibujos representa un motor eléctrico abajo del asiento, donde aquí te indica para qué es. Rear, forward and rear y front. Estos van a ser tres funciones que tiene: forward and rearward motor, rear hay motor y el front hay motor. Ok, todo eso se rige nada más con una tierra y un fusible. Entonces, el fusible dice que está battery junction box. Battery Junction Box. Ok, entonces tenemos aquí nosotros el fusible 25, que dice Power Seat. Dice acá arriba Hot at all times, que significa corriente todo el tiempo, voltaje todo el tiempo, poder todo el tiempo, caliente todo el tiempo. Ok, y el fusible es de 25 amperios, que es para el voltaje del asiento. Entonces, descubrimos aquí, ok, y a simple vista vamos nosotros a hacer un chequeo de ese fusible de 25 amperios. Vamos a buscar única y exclusivamente fusibles de 25 amperios. Y el primero que está aquí a la mano, pues es este de aquí. Ahorita yo se los muestro. Ahí está, 25 amperios, tiene voltaje. Y tiene voltaje, ¿ok? Ya descartamos este de aquí. Hay dos conectores en el camino de ese fusible hacia el sillón. Así que ahorita yo no me voy a meter todavía con estos conectores, que el siguiente paso sería revisar este conector, luego revisar este conector y luego el switch. No, yo no lo voy a hacer así. Yo voy a ubicar este cable dark and green, o más bien dicho, no, dark green, no dark and green, que significa verde oscuro nada más, dark green. Ok, ¿dónde lo voy a encontrar esto? Donde está toda la botonera. Esto de aquí del asiento que les acabo de mostrar. Entonces, este fusible le va a dar 12 voltios a la botonera. Y este cable de acá de tierra, que es el negro, pues le va a dar ground, tierra, a la botonera igual, para que de ahí se muevan estos motores. Así que vamos a investigar ese switch cómo está. Ok, señores, como les decía, vamos a mirar ese cable verde supuestamente aquí en el conector. Chequen esto. Aquí está el conector. Simplemente son dos tornillos de cruz a los lados. Van a ser estos dos de aquí. Ok, dos tornillos de cruz. Sale el conector. ¿Y qué creen? No está ese cable dark green o verde oscuro. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, en este caso, yo estoy quitando los tornillos del asiento para tratar de moverlos, pero este de aquí está barrido. Le doy vueltas y se da vuelta con toda la tuerca y el tornillo. O sea, no voy a poder sacar por el momento este asiento. ¿Mi punto cuál es? Mi punto es que ustedes sepan el por qué no se está accionando este asiento. Entonces, voy a mover el asiento. Ya tengo los tornillos aquí, bueno, los tornillos ya están quitados.
y yo lo muevo, señores, a ver cómo diablosito lo voy a mover y grabamos. Chequen, señores, con lo que me estoy aquí encontrando. Chequen nada más. Ahorita levantar el asiento. Damn. No gané eso en casa, señores. Bueno, vamos al grano. Aquí tenemos la falla, miren. Aquí está. Ahí está el cable verde. Y está trozado. Lo voy a desconectar para que ustedes vean. No puedo sacar el asiento, como vuelvo a repetir, pero aquí observo mucha humedad, miren. Mucha humedad debajo de la carpeta, eso verdizo que se ve ahí, eso verde. 100% corrosión. 100% corrosión, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha humedad en la carpeta. Así que bueno, yo sigo grabando, señores. Y vamos a ver qué más encontramos. Ok, guys, una vez que se removió el sillón, vamos nosotros aquí a encontrar el dilema. Todo esto es por culpa de la corrosión que existe aquí en el tapete. Aquí, bueno, que no puede secarse bien este tapete. Está todo húmedo. Entonces, en algún lado, en algún sitio, está liqueando agua y cae aquí, ok. Entonces todo esto, mira cómo está de húmedo aquí, mira, ¿se ven? Entonces todo esto, pues esto es humedad, todo esto es humedad. En un futuro, si no se vende el carro, lo que voy a hacer yo, cambiarle el tapete completo y rociarle abajo una pintura especial que es para que no se oxide. Entonces aquí está mi cable verde, miren el voltaje que hay, ok. Aquí está la tierra, vamos a ver la tierra si aquí está presente. Aquí hay otro voltaje, aquí está la tierra, aquí hay otro voltaje. Acuérdense que este asiento tiene múltiples funciones. Y otra cosa que aquí me di cuenta cuando lo retiré, que ese conector no estaba conectado, miren. Ok. Así que ahorita voy a ver cómo le hago aquí en Mickey Mouse para ponerlo a trabajar. Y continuamos. Ok, guys, seguimos aquí con las sorpresas. Hemos encontrado pues que todos los conectores están desconectados aquí. Aquí hay otro, miren. Aquí está el otro conector. Entonces ahorita voy a acomodar todo esto y los voy a volver a dejar como estaban. Bueno, eso es inspección visual, nada más conectarlos como van. Y no pasa nada, guys. Todo se puede arreglar. Sale, guys. Ahí estamos. Ok, señores. Aquí le voy a hacer un bypass en ese conector. Este es nada más para propósitos de que probemos que todo esté bien. Más adelante conseguiré este conector junto con el otro del Yonke. Lo vamos a ir a sacar. Pero por el momento lo voy a dejar así, con este bypass. Así que ahorita no contaba con que esto iba a ser el problema. El propósito, señores, para ustedes es de que estos videos los hago con la finalidad de que los que van iniciando en esto, pues simplemente vean cómo una cosita insignificante de que no se mueve un asiento puede traer varias cosas más en conjunto. Aquí tenemos los motores 1, 2, 3 para que hagan las funciones aquí. De elevar el asiento, bajarlo, hacerlo hacia atrás, hacerlo hacia adelante, ok.
Y acá pues hay más funciones acá en el respaldo, por eso acá hay otra botonera aquí. Así que pues bueno, yo voy a poner este bypass en el cable verde que se encuentra aquí. Aquí miren. Aquí voy a hacer yo este bypass. Voy a darle aquí una shineadita y vamos a ver qué queda como resultado. Bueno, señores, para muestra un botón, ahí quedó. Chequen. Ahí quedó, señores. Ahí quedó. Andamos aquí, ok. Bueno, guys, recuerden, estos videos son para gente que va iniciando en esto. No permitan que nadie les ponga obstáculos, y si se los ponen, pues brínquenlos. Y que si te dicen que esto no es para ti, que muévete de aquí, tú no naciste para ser mecánico. O que si no te quieren dar chance de trabajar en un taller, ya te agüitaste, ya tiraste la toalla. Señores, la mecánica es como la vida. Da muchos golpes, mírenme. ¿Ok? Así que échenle ganas, señores. No, ahora sí que no desistan. Desistir es de cobardes. Si ustedes les gusta esto, por más que les digan, oye, esto no es para ti, échenle un poquito de ganas, esfuércense. Si tienen hijos, y ahora sí que sin ofender a nadie, si ven que no la hace para la escuela. Señores, si ustedes son mecánicos y afuera quieren que su hijo sea abogado, mejor enséñenles este oficio. Enséñenles. Les voy a contar algo personal, así de rapidito. Yo, de joven, yo nunca pensé ejercer esta carrera, ni inclusive ejercer la carrera militar. Hice mi servicio, ahora estoy aquí con ustedes, pero mi sueño nunca fue ¿verdad? Como les digo, muchas veces la vida da golpes, y cuando se puede, se puede, y cuando no, no, guys. Han de decir, no, pero es que yo tengo otro sueño diferente a la mecánica, y mi papá quiere que sea mecánico. Lucha por tu sueño. Si al final es casi casi imposible por los medios económicos que uno no tiene, por las distancias, por el idioma, pues chato, hay más opciones. Hay más opciones. Yo no era mi sueño esto de la mecánica, pero sí era mi sueño ser maestro. Maestro no de mecánica, maestro de otras cosas. No voy a decir el de qué. Simplemente no se pudo. No entendía yo en aquel entonces qué era el dichoso palancazo, el dichoso regalito, el dichoso vamos a hablar con los de arriba. Yo no entendía eso. Simplemente no alcanzaste fichas, no alcanzaste el puntaje, o no calificaste, o simplemente pues no das para lo que tú quieres. Así que, guys, muévanse mejor a la mecánica. Yo no pensaba que esto era así de chévere. Yo pensaba que esto era bonito. Y al final, mírenme, aquí estoy. Ya llevo más de 10 años en esto. Yo sé que los sueños son diferentes, que si quieren ser licenciados, abogados, arquitectos, astronautas, pilotos, militares, luchen. Pero si no se puede y ven que su jefe es mecánico y es alguien que está en el activo, pues péguensele a él. El saber no estorba. El saber no estorba, guys. Así que a los jóvenes que van iniciando, tienes 15, 14, 16 años, 17, en vez de que te salgas de la escuela para irte de vago, salte de la escuela, pero para que vayas a aprender algo nuevo.
algo, no sé, mecánica, carpintería, electricidad residencial, algo que valga la pena, por cual tú puedas justificar el que no te guste la escuela. Pero si te sales, nomás por salirte, no, guys. Échenle ganas, échenle ganas. Aquí seguimos con el Mustang. Sí sirve, guys. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Así que, guys, hace mucho calor aquí en la Florida. Quedan cordialmente invitados a una clase que voy a dar ahí en la ciudad de Riverdale, no Riverside, no confundan. Muchos piensan que digo Riverside, no. Riverdale, que está cerca de la ciudad de Fresno, California. El día 27 ahí con el viejón, el señorón Don Lázaro, que pues saludos, Don Lázaro. Gracias, no me voy a cansar de darle las gracias de permitirnos a mí y a los demás chatos, pues de prestarnos sus instalaciones para las clases. Así que, señores, si tienen preguntas, comentarios acerca del seminario, échenme una llamadita, los que tienen mi número, obviamente. Los que no, me dejan aquí su comentario abajo o su número de teléfono, yo me comunico con ustedes. Acuérdense, es una clase de 5 horas, guys. No nos vamos a aventar 2, 3, 4, 5 días, no. 5 horas. Y va a estar bueno. Va a estar bueno. Vamos a estar hablando, pues, de diagnóstico automotriz, lo de siempre. Así que, guys, desde lo más básico hay que empezar a dar nuestros primeros pasos, como lo es un foquito, un fusiblito, un cablecito. Muchas veces la inspección visual es lo que marca la diferencia, inspección visual. Ahí está rápido el diagnóstico. Bueno, vamos a cortar ya este video. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal de mi hermano, porque por ahí anda haciendo desastres allá en California con un eclipse que acaba de comprar. Ahí anda el chato. Así que, señores, ahí estamos con el Mustang. Ahí lo estamos acabando poco a poquito de reparar. Ando en busca de este asiento también. Si no, lo voy a mandar a reparar. Que me lo vuelvan otra vez aquí a poner esto, porque ya está un poquito medio chanta el güey. Así que, bueno, ahí estamos, señores. Mustang Cobra 99 4.6, doble árbol de levas. Problema con la silla del conductor.